Bueno, vamos a probar aquí desde el copiloto. Vamos a probar el coche con las medidas de seguridad. Tenemos una división aquí, en medio. Bueno, vamos a probar este coche. Que es bueno. Vamos a... Con una gran aceleración, una gran frenada y un extraordinario comportamiento dinámico en curva. Ya que se trata en este caso del modelo All Wheel Drive. Entonces es un coche que tiene un comportamiento muy neutro, es muy fácil de conducir, tiene un peso alto, pero sin embargo la sensación de conducción no se corresponde con el peso que tiene el coche, porque, como te digo, está bien construido. Tiene las baterías abajo, tiene los motores, dos motores eléctricos en este caso. Que es el que te da un poco más de deportividad, ya que estamos con entonces en este caso lo que te da el coche es la posibilidad de poder jugar un poco más con él, tener un sonido sugerente de motor. Y bueno, para que veas un poco tú también la sensación que transmite el coche en el alterando el potencial que en este espacio en el que disponemos, que no es mucho, pero el potencial, sí, que tú puedes esperar de un coche como este. Sí, sí. Fuerte. Las piezas de freno son muy generosas también. El coche tiene, en este caso, en este modelo, tiene 75 kilovatios, 420 kilómetros de autonomía, 296 caballos de potencia y acelera en 5,8 de 0 a 100. Ya es este podido. Tracción a las cuatro ruedas. Este es tracción a las cuatro ruedas. Lleva dos motores eléctricos, uno colocado sobre cada uno de los ejes. La gestión del reparto de potencia la hace la propia electrónica del vehículo, utilizando sensores que van colocados en las ruedas, en el volante, en el acelerador, pues hace una composición de lo que está pasando en cada momento para repartir la cantidad de potencia adecuada, de manera que el coche tenga el mejor comportamiento dinámico siempre durante la conducción. Este tenemos techo panorámico. Sí. Muy bien. Grande y panorámico. Muy bien. Bueno, habéis podido ver un poco... la potencia, un poco la potencia, la frenada, la verdad es que es tremendo. Este con techo de cristal panorámico, vamos a grabarlo ahora desde fuera, la prueba, para que lo veáis mejor. La verdad es que tremendo, tiene tracción a las cuatro ruedas esta versión. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Tenemos el vídeo que enseñamos el vídeo, el coche en directo, y lo podéis ver por dentro. La verdad es que es una pasada el coche, tiene muchas cosas, muchos detalles que van a hacer
ser este coche un superventas. Parte desde 48.000 euros con 75 kilovatios de batería, y la verdad es que es un precio tremendo para las prestaciones y las calidades que lleva el Mustang. Al final es Ford, pero va firmado por Mustang, y la verdad es que se nota en el tema de calidades y detalles. Tiene muchos detalles que hacen que sea, va a ser un vehículo top ventas. Hasta el año que viene no lo tendremos disponible para comprarlo. Ya se puede reservar, pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, suscribiros a quien no esté suscrito y ver el vídeo que enseño el coche por dentro. Un saludo y muchas gracias. Chao.